and riots broke out. A treatment center was looted, and the army actually opened fire and killed a child. This epidemic could kill hundreds of thousands of people in the coming months. This rather unassuming lab is perhaps going to be considered his own thoughts controlled a robot. Ebola is at its most infectious on dead bodies of its victims, which makes burials and funerals their job. He is the only man in the world alive to have done it, and I'm about to meet him. Our people are sick, people die every day. Es maravilloso. Es el futuro del esfuerzo humano. Es algo que no debemos ignorar, pues es una enorme oportunidad para usar este tipo de resultados de los ensayos que se han realizado al menos en estos últimos 1000 años acerca de lo que impactará nuestra salud y usar nuestras más avanzadas tecnologías para obtener lo que sea beneficioso de esta inestable oleada. Ustedes tal vez no lo puedan ver, pero es un glorioso instante en el que sentaremos los fundamentos mismos de sus vidas, de su sociedad, de su futuro. Fecha 20 de marzo del 2010. Hora exacta 20:15. Caso 12A. Paciente 246. Atleta. Nombre Raúl Meneses. Sufre accidente automovilístico que le cuesta la amputación de extremidad inferior en cadera bilateral, que le impide continuar con su vida. He encontrado al candidato perfecto, que coincide en complexión y altura con el paciente. El procedimiento consiste en amputar las extremidades del candidato y posteriormente realizar la conexión de ambas extremidades con el paciente 246. Día 6 de abril del 2010. Hora exacta 7:05. Caso 12A. Al colocar las nuevas extremidades, se hizo la conexión de las arterias y se insertó el dispositivo orgánico TR-005. Se hicieron pruebas de sensibilidad mediante cuadros comparativos de dermatomos y estas resultaron negativas. Los dermatomos muestran que en las extremidades inferiores la sensibilidad es nula del plano L1 al L5 y en los planos posteriores de S1 a S5 y de L1 a L4. De igual manera, se obtuvo respuesta nula del arco de movimiento. A las 6:45, el paciente fallece de un infarto.
Día 3 de junio del 2012. Hora 9:35. Caso 21E. Nombre: Norma Medina. Padece leucemia mieloide crónica. Con la intención de mejorar el funcionamiento sanguíneo y evitar los coágulos y trombos, y mejorar los glóbulos blancos y rojos para que contengan los niveles exactos de proteínas, glucosa, vitaminas, agua y oxígeno, para poder iniciar con la nueva fase líquida del TR-005 dentro de las plaquetas. Lamentablemente, hubo alteraciones en los niveles de hemoglobina durante la transfusión que llevaron a la paciente a un paro respiratorio. El componente TR-005 necesita más pruebas y mejorar la fórmula. Día 25 de septiembre del 2014. Hora exacta 15:08. Caso 07D. Nombre: Adamir Ramírez.
planteado escenarios en los que la especie humana puede conseguir estados como la inmortalidad, el fin del sufrimiento, la erradicación total de las enfermedades, la resolución dialéctica a la dualidad cuerpo-mente. Encontré una manera más fácil de controlar el cuerpo humano. Intervino el cerebro utilizando un mecanismo TR-005, creando conexiones al área motora, así como al lóbulo frontal, creando conexiones al área de Broca y al tronco encéfalo, parietal, occipital y cerebelo. El paciente ha reaccionado positivamente y ha generado niveles altos en el organismo. Día 19 de noviembre del 2014. Hora exacta 12:24. Caso 07D. Nombre: Adamir Ramírez. El sujeto ha mostrado avances sorprendentes. Aunque me inquietan algunas alteraciones en el lóbulo frontal. Día 20 de diciembre del 2014. Hora exacta 18:08. Caso 07D. Nombre: Adamir Ramírez. El lóbulo frontal sigue empeorando. Los nanobots del organismo TR-005 han alterado la salud mental del paciente. Tendré que suspender el tratamiento. Estaba pensando que a lo largo de la historia no se nos ha dado el hecho de habitar con especies superiores. Históricamente, los humanos nunca han llevado bien el hecho de cohabitar con otras especies similares a la nuestra. Una sobrevive, la otra desaparece. No se nos da bien la cooperación. Ahora me viene a la mente una frase, un pensamiento de Walter Benjamin. Llegaremos a tal punto de autodeterminación que contemplaremos nuestra propia destrucción como a un espectáculo estático.